Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal. Hoy haremos otro video de plastilinas, de criaturas, dinosaurios o cualquier cosa que vosotros queráis. Hoy estoy pensando de hacer una criatura, pero antes que vaya así, mucha gente le ha gustado mi último video de plastilina cuando hice el espinosaurio, que también es donde cogió más suscriptores, entonces espero que este video también les guste tanto. Pero ¿cómo decir esto? Hoy haremos una criatura, pero tenéis que adivinar qué es la criatura. No sé qué es el... ¿No? Tú sí. Pero claro, no os pondré como pistas en todo el video para que así podáis adivinar qué es la criatura que estoy haciendo. Al mismo tiempo que digo paso a paso como estoy haciendo, bueno, sé que no soy muy bueno en esto, el paso a paso, pero espero que los guste aún. Y qué bueno, ya comenzamos esto, que haremos la cabeza y el cuello de esta criatura. Y así está bien, vale. Darle un poco de forma en la cabeza, pero alargarlo un poco más así con un golpecito, haga como un así para la lengua, para que así se vea como la cabeza del cuello de diferencia. Viéndolo así, se parece un poco a Nessie, que la criatura mitológica del lago Ness, pero no será eso. Es un saurópodo que vivía en Sudamérica, creo que es en, no me acuerdo dónde vivía ahora, o mejor no decirlo, pero esta criatura vivía en el periodo Cretácico entre 97 y 93 millones de años, que en ese tiempo había unos cuantos depredadores cuando de bebés, pero también son una de las criaturas más grandes que habían vivido en esa época, que una vez ya adultos no tenían nada más que preocuparse, pero de pequeños tenían bastantes problemas. Y científicos creen que podrían tener una vida similar. Bueno, yo digo esto, similar a una langosta, que si no sabías, langostas, una langosta femenina haría 200 huevos. Ah, bueno, aparte de eso, estábamos haciendo las piernas, que tengo que estar así bien. Dale como esto de, es similar, las piernas son como hacer un, como un pie de caimán, o mira los tuyos para hacerlo. Bueno, sí, volver a los huevos. Sí, los langostas hacen, no langostas, los, espera, ¿no langostas que me refiero con? Sí, como decía, langostas. Hacen 200 huevos porque solo como 60% de los huevos se mueren. Y solo un 40 o 10% podrían sobrevivir. Entonces pensamos que esas criaturas harían lo mismo por crecimiento. Y ahora los pies delanteros son diferentes de los de atrás. ¿Por qué? Porque porque los esqueletos no se dicen así. Entonces sí, los pies delanteros son más como más estrechos, y los de atrás son más bordados. Para ti, es una manera para ayudarte para hacer la criatura de plastilina. Y ahora hacemos el cuerpo y la cola juntos. Para... Y si recuerdo que si vosotros chicos tenéis más plastilina o que se hiciera la criatura un poco pequeño, podéis... No tenéis que hacerlo idénticamente como yo, pues otros colores como marrón o grisiano para darlo más real. Yo le doy como este como tipo corte en el frente para diferenciarlo, porque en la que para después lo entenderéis por qué la cola le doy como este versión alargada pero plana a las puntas de arriba y abajo de la cola para. Y no solo para que te ayude a hacerlo más largo, pero también para darle más
real que darle que hacerle un rollo larguito hasta el final de pequeñazos. Que también podría haber tenido, pero no voy a hacer eso. Ahí le voy a dar como cortar un trozo, no cortar, pero como aplastar un trozo. Dos huecos para poner los pies de atrás. Pasarlo un poco adelante. Hacerlo delantero también. Ahora pongo todo el criatura junto, el cuello con el cuerpo. Que esto tal vez la pastará. Los aviso que después. La verdad, no. Antes que hagáis eso, yo de fuera de cámara puse un alambre adentro porque no paraba de romper la cabeza. Entonces, no le doy un aviso ahora para ponerlo eso, para que así se engancha la cabeza. El pie ponlo más arriba para que así. Si los pies son como muy alargadas, puedes como quitar un poco de la plastilina para ayudar al cuerpo. Como yo lo tengo ahora que hice esto mal, como mal el tamaño. Y sí. Ahora voy a hacer los deditos de este saurópodo, que es de la familia Titanosaurio, que así es. Ah, otra pista de esta criatura que pesaba de. Bueno, pesaba 67 toneladas de peso y de longitud era 33 metros de longitud. Es de Big Boy. Es un chico grande. Ya que sí, eh. Los pies delanteros también les doy como deditos también de 5. No tan visibles. Yo los hice más como más similar a un pie de elefante, pero no lo hagáis tan idéntico, por favor. Pero algo que los aviso que hagáis esto a los deditos de este saurópodo es que dale como hazles similar a los pies de una tortuga. Porque así, porque cuando, ahora mirándolos parece más natural, como, no natural, pero como mejor que se vayan de lado, no de frente, no como frente, como otros reptiles, que de verdad no lo tienen de frente, lo tienen más de lado para caminar, pero sí. Ahora engancharlos bien hechos, masándolo y enganchándole con el cuerpo. Así va, así va. Perdóname porque está un poco fuera de cámara. Ahora les doy otra pista que es algo de los depredadores, que tal vez esto te los dará una ayuda más grande de que animal estaría haciendo. Los depredadores, había muchos depredadores bueno, no muchos, pero había algunos en su época que los más que podrían ver ir a ellos serían los macha no giganotosaurus y mapusaurus, que había muchos más. Pero ellos podrían venir más por los bebés y juveniles, porque no como adultos son más fáciles de cazar. Y última pista que antes que termine que antes que nos falta mucho para terminar el video, que sí, les estoy dando un poco de detalle a los pies, los deditos delanteros para el. Los delanteros le hago más como elefante y los detrás le hago más de tortuga. ¿Por qué? Porque me da la gana. Y porque también. No solo porque me da la gana, es porque también parece más natural y mejor. Créanmelo.
Pero última pista que voy a poner es que esta criatura fue los huesos de esta criatura fueron descubiertos por alguien que se llamaba por Guillermo Heredia en 1989 en la formación Huincul. No. Huincul en la provincia de Sudamérica, sí. También han mirado huellas de estas criaturas caminando, que adentro de estos habían como criaturas atrapadas en el barro y así, que significaba que, aunque sí eran tan grandes y tan pesados, que podían ser agujeros con sus propios pies así. Perdóname otra vez por estar fuera de cámara, que le estoy. Ahora no sé, no me acuerdo ahora qué estoy diciendo aquí, porque en la grabación que estoy me voy ahora está separado del video, entonces no me acuerdo qué estoy diciendo. Creo que estoy maceando la panza para engancharlo y sí, todo. Bueno, detrás de la espalda con un gran lomo, más o menos como yo lo ves. Para ayudarle en el cuello para que soporte el cuerpo. Le doy pinchitos así a los ojos. Si tenéis plastilina extra, puedes darle como pupilas de así. Y corté escenas que en mi grabación no falta mucho, pero le doy gris encima. Y espero que todo el mundo les haya gustado este video con yo haciendo de esta criatura. Que comentar abajo si sabéis qué es la criatura que hice con todas las pistas que acabo de decir. Y decime qué pensáis sobre esta criatura y sus posibilidades de que sea correcto, los mencionaré en el próximo video. ¡Chao!